El sábado a la, a la mañana, primera hora, a las 7 de la mañana, donde dan conocimiento que se había producido un hecho violento en el barrio Don Bosco, eh, en 2, 257 de la, la calle, donde bueno, personal policial concurre y se encuentra con una persona de 60 años de edad que se, estaba con un disparo en la, en la cabeza. ¿no? Esta situación tiene la particularidad de que el hombre bueno, tenía una causa judicial. Eh, que bueno hace un mes a la fecha tenía arresto domiciliario con una tobillera electrónica con respecto a este hecho eh, el hermano se indica que sería eh, el, el propio hijo no que hace el, el disparo un hijo está detenido como presunto autor del hecho y el otro también fue demorado porque entorpecía la investigación y también para establecer eh, qué tipo de participación tenía porque la persona que que nos pone en alerta de esta situación, que había sido el hijo, es otro, el hermano del presunto agresor, que dice que le había indicado cómo habían sido los hechos y que vive sobre pasaje posada, unos 100 metros más o menos de donde fue la el hecho antes mencionado. Bueno, por otro lado tenemos que hablar de un boquete en un local comercial. Si sí, esto se trata en una metalúrgica ubicada en el parque industrial pesado, donde bueno, ayer en una de la tarde personas habían ingresado con fines de robo, en el lago Pueblo al 330, se demora un sujeto de 19 años de edad, que esto alerta a los mismos vecinos, y otro sujeto se da a la fuga. El boquete se hace en el tinglado y bueno, se procede al secuestro de una escalera. Afortunadamente la rápida intervención policial, también en la alerta de los vecinos, pudo poner en fuga al otro individuo y bueno, que no cometan algún hecho, sobre todo en la metalúrgica. ¿no?